I think it's really interesting these days how, you know, many companies or governments are trying to, you know, in Venezuela, some people tried to make their own currency, but there's only one internet and there's only one Bitcoin. Y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, en estos días han habido muchas personas que están intentando desarrollar otras monedas. En Venezuela hay gobiernos inclusive que quieren desarrollar otros tipos de cripto, pero recuérdense que hay un solo internet y hay un solo Bitcoin. And part of why I decided to work on Lightning was because, much like the internet, anybody can build applications, and, you know, entonces, the goal is to make it real. Okay, do that first. Well, y esa precisamente es la razón por la cual yo decidí trabajar en Bitcoin, decidí trabajar en Lightning, porque hay muchos desarrolladores y mucha capacidad para poder trabajar sobre ellos debido a su naturaleza de código abierto. Because, for example, on the internet today, I can send a photo to anybody, you know, via email, via Twitter, you know, in messages, but why can't I just send somebody money easily? Y entonces, si ahorita actualmente tenemos el internet y yo, por ejemplo, tengo una fotografía, la puedo enviar vía correo electrónico, la puedo enviar vía Twitter, ¿por qué de esa misma manera? Porque fácilmente no puedo enviar dinero. So, the reason why I decided to start working on Lightning was because I wanted to make it really easy for anybody around the world to send, you know, instant transactions to a very, very low cost. Y bueno, precisamente esa fue la razón por la cual me involucré con el concepto de Lightning, para que cualquier persona en cualquier parte del planeta pueda enviar dinero en forma instantánea y a un bajísimo, bajísimo costo. And by the way, a lot of people thought we were insane. I mean, some still do, but people thought we were crazy. Y para que lo sepan, la mayoría de las personas piensan de que estamos dementes y todavía hay personas que siguen pensando de que estamos locos. But actually, you know, as time progresses, more and more people understand why this is important. Pero realmente lo más interesante de todo esto es que todos los días hay muchísima cantidad de gente que se está dando cuenta de que esto es más y más importante. And for me, part of what I think is so powerful is that, you know, only you control your Bitcoin when you're using it, right? Y sin duda alguna, una de las cosas más interesantes, lo más poderoso de todo esto es que solamente tú eres la persona que puede tener el acceso, el control y ser el dueño de tus propios bitcoins. You know, sometimes when I talk to people in the US or in Europe, they say, well, you know, why do you need this? We already have, you know, whatever, a banking system, credit cards. Sí, la mayoría de las veces cuando ella habla con otras personas les pregunta, mira, pero ¿por qué utilizar esto en Estados Unidos, en Europa? Ya nosotros tenemos un sistema fiduciario, ¿por qué es necesario, por qué necesito tenerlo? But actually, part of what I think is so powerful is the international nature of this technology and really all the places around the world where, you know, you don't have all of these existing systems. Pero realmente lo interesante, lo poderoso de esto es que a lo largo de todo el planeta hay una red Bitcoin que está interconectada y que los usuarios, los potenciales usuarios, no necesitan tener acceso a ese sistema ya existente, un sistema bancario, sino que Bitcoin se los permite en forma instantánea y libre. And what I think is really awesome about Lightning is there are many developers that have built applications, there are quite a few from Venezuela, but never before have you just been able to build something on top of, you know, money. You know, you can't go to a bank and just say, hey, can I build an application or something? No. So this is the first time that you've actually been able to build, you know, new technology. Y bueno, una de las razones precisamente por las cuales me encanta tanto esto es porque hay una gran cantidad de desarrolladores a lo largo de todo el mundo, inclusive hay desarrolladoras aquí en Venezuela que pueden programar, desarrollar aplicaciones de la tecnología o de la capa Lightning. E imagínense esto extrapolado que, por ejemplo, ustedes sean desarrolladores y vayan a un banco. Hey, soy desarrollador y quiero programar para ustedes para una aplicación para la mejora de su banco. Eso no existe. Sin embargo, con Lightning sí se puede y con Bitcoin sí se puede.